días, bienvenidas todas, todos y todes a este coloquio internacional de feminismo, visiones en ciencias sociales y humanidades. Hoy estamos en la mesa 11, historia y cultura política. No quiero dejar, son un poco largos los agradecimientos. Como habrán visto en nuestro cartel, los logotipos de las instituciones son numerosas. Agradecemos el apoyo institucional a la directora de nuestra facultad, la doctora Carola García Calderón, a con quien colaboramos en muchos otros proyectos PAPIMES, ¿no? Este coloquio internacional es producto de estas colaboraciones. Agradecemos también especialmente al Centro de Estudios Políticos, al coordinador, al doctor Fernando Ayala Blanca, y a otros 5 centros que organizaron con nosotros este evento conjuntamente, a la unidad de género de la propia facultad, al programa de posgrado en ciencias políticas y sociales, encabezado por la doctora Carla Valverde, a la Facultad de Derecho y al Observatorio Jurídico de Género, y especialmente a la doctora Andrea Ramírez Montes de Oca, coordinadora del Observatorio Jurídico de Género, a la Cátedra Francisco I. Madero a cargo del doctor Fernando Castañeda, a la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos a cargo de la doctora Gloria Ramírez, que estuvo con nosotros en la conferencia conferencia primera, a la FEMU, a la doctora Patricia Galana y al Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada, en especial a una de sus profesoras, la maestra Verónica Slaverio, y un agradecimiento también y feminista a todas nuestras amigas y colegas, profesora Daniela Lemus, que es secretaria técnica del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, a la doctora Andrea Samaniego y a las egresadas participantes en nuestro proyecto de investigación, Ana Karen Cortés y Rebeca Telles, por todo este apoyo, y evidentemente a nuestras siempre compañeras del área de videoconferencias que hacen posible que esto sea. Es muy importante para nosotros tener un coloquio de esta naturaleza, ¿no? Les damos la bienvenida a todas y a todos, y especialmente a las profesoras, ponentes, con las cuales contamos este día, que es a Fernanda Lavín, Andrea Madero de la Facultad de Filosofía y Letras, Glenda Hatcher de la Federación Mexicana de Universitarias, a Char Ortega y a Julia Amigo de la Universidad de Granada en España. Como se darán cuenta, la red de mujeres feministas en el estudio y en el apoyo a estas problemáticas cada vez es más amplia, cada vez es más robusta y cada vez es más activa. Una vez más nos encontramos ante una importante oportunidad de analizar el valor histórico del feminismo, pero sobre todo de las mujeres en esta construcción de las sociedades y su historia, en el marco de la segunda década de un siglo que está viviendo la transformación de la realidad social, política, económica y cultural de las mujeres, de sus andares, de sus saberes y sobre todo de la manera en que educamos a las próximas generaciones. Ha habido diversas movilizaciones que han abogado por la libertad, la igualdad y el reconocimiento. Es importante que demos continuidad al estudio y problematización del contexto pasado y presente desde todos los ámbitos posibles. Entonces, trabajemos conjuntamente, todas unidas, codo a codo, y con todas aquellas personas que están a favor de visibilizar, de estudiar y de historizar también el feminismo que nos ocupa. Entonces, bienvenidas todas y todos. Daría paso cedería la palabra a nuestra primera participante, que es Fernanda Lavín de la Facultad de Filosofía y Letras. Es licenciada y maestra y doctorante en historia por esta misma facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM. Además, es fundadora y directora de la empresa de turismo cultural y educativo City Diving México. Sus líneas de investigación son historia política, historia contemporánea, historia de México, migración, exilio, asilo y refugio, todas estas transversalidades que tocan evidentemente las cuestiones de género, ¿no? Las visiones que tenemos que tener desde el feminismo hacia todos estos fenómenos ahora globales. Y cedo la palabra a Fernanda Lavín. Escuchémosla. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por la presentación y por la bienvenida. Bueno, para comenzar, voy a tratar de ser muy breve, ya que tenemos cada una tiempo limitado. Pero bueno, quería agradecerles a todas las organizadoras de este coloquio internacional, que ha sido sumamente fructífero e interesante, ¿no? En todas estas sesiones que hemos empezado desde marzo.
Bueno, la ponencia que quiero exponer el día de hoy va a tratar sobre algunas consideraciones que yo presento para el estudio con perspectiva de género de las poblaciones refugiadas y migrantes. Toda mi ponencia tiene una perspectiva muy desde la historia, ya que esta es mi profesión. En los últimos años se ha visto un considerable aumento de la población migrante y refugiada que está de paso por México o que busca la protección del Estado mexicano. Según datos del Instituto Nacional de Migración, para el cierre del pasado febrero de 2023, hubo tan solo 70.526 casos de extranjeros no documentados en México. A esto debemos sumar los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR por sus siglas, que igualmente al cierre de febrero asegura que hubo 24.025 solicitudes de la condición de refugiado, de las cuales sobresale el gran número de personas de origen centroamericano. Para entender el enorme crecimiento del flujo migratorio por México y del número de solicitudes de refugio, tenemos que comenzar por comprender quiénes forman estas poblaciones fluctuantes y cómo es la situación en sus países de origen. Para esta labor resulta imprescindible conocer la historia y los contextos actuales de estos países que expulsan personas constantemente para realmente comprender las razones que los llevan a huir y buscar rehacer sus vidas en otros lugares. A pesar de las numerosas estadísticas que el gobierno mexicano publica, resulta interesante que no son accesibles los números concretos de mujeres, niños y niñas que forman parte de estos contingentes. Tampoco hemos visto que se promuevan programas o proyectos específicos que ayuden a vigilar la integridad y que brinden seguridad específicamente a esta población que puede ser mucho más vulnerable. Además, muchas de estas mujeres y menores ya vienen huyendo de situaciones de violencia de sus propios países, agredidos por distintos actores y que sufren ante el limitado esfuerzo de los gobiernos locales para protegerlos desde proyectos o políticas fundamentadas en una perspectiva de género. Por lo mismo, considero que es vital promover investigaciones desde las ciencias sociales y las humanidades que busquen explicar la situación actual de las naciones a las que pertenecen los migrantes y refugiados en México. La historiografía debe mostrar mayor interés por los temas centrados en la comprensión de la historia y de los procesos políticos y socioeconómicos recientes, sobre todo de países en Centroamérica y el Caribe, que son los que más expulsan población, por ejemplo, Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití, entre otros. Debemos promover investigaciones que busquen vincular los procesos migratorios actuales con los hechos históricos locales y regionales para generar herramientas adecuadas para atender la emergencia que han provocado los crecientes flujos migratorios en México. Particularmente, resulta vital promover investigaciones con perspectiva de género para poder reconstruir los pasados históricos tomando en cuenta las vulnerabilidades, los roles sociales y la situación de las mujeres y de las minorías en determinados espacios y contextos. Utilizar el concepto de género como categoría de análisis en la historiografía es vital para rehacer los discursos históricos y promover una verdadera historiografía feminista que profundice el conocimiento histórico y la comprensión del pasado. Con todo lo anterior, quise tomar de ejemplo un caso particular que nos ayude a entender la importancia de analizar con perspectiva de género el pasado histórico y la situación socioeconómica y cultural de las personas migrantes y refugiadas, para poder así atenderlas adecuadamente. En este caso vamos a platicar sobre el refugio guatemalteco. El refugio guatemalteco que llegó a México durante la década de los 80 del siglo pasado nos ayuda a visualizar las formas en las que ha respondido tanto la sociedad civil mexicana como el gobierno ante las coyunturas de emergencia parecidas a la actual. Además, señala la falta de perspectiva de género tanto en las prácticas como en los programas establecidos por el gobierno para atender a las personas refugiadas. Los guatemaltecos que comenzaron a refugiarse en México desde finales de los 70 llegaron de forma masiva, sobre todo entre 1980 y 1982, huyendo específicamente de la persecución de los gobiernos dictatoriales de Fernando Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt. Aunque no se tiene una cifra exacta del número de refugiados guatemaltecos, se estimaba en al menos 41.801 personas que habían cruzado a México en gran parte por el estado de Chiapas. No se tiene la cifra exacta de las mujeres, pero se calcula que un 50% de estos refugiados eran mujeres. El refugio guatemalteco estaba formado por una población muy particular, ya que la mayoría eran campesinos de origen maya y, como acabo de mencionar, un gran número eran mujeres y niños. Por esto componían un grupo muy diferente a los exilios anteriores que habían llegado a México, ya que esos exilios anteriores habían estado formados en gran parte por población masculina, originaria de zonas urbanas, y en gran parte eran profesionistas y técnicos. Esto implicó que desde el inicio los guatemaltecos, fueran un reto para el Estado mexicano, ya que para empezar no contaban con una legislación con la figura de refugiado
y solamente habían tenido la experiencia de asilar a limitados grupos de extranjeros que habían arribado al país de modo muy distinto a los guatemaltecos. Aunque México contaba con una reconocida tradición de asilo, popularizada sobre todo desde el exilio español republicano en la década de los 30, la mayoría de los asilados habían llegado solicitando el asilo en las embajadas o consulados mexicanos o inclusive por cuenta propia con visados de turista, como fue el caso de cientos de sudamericanos que llegaron a México, en la década de los 70. Por la masividad de los guatemaltecos, el gobierno mexicano tuvo que tomar acciones rápidas para atender cuestiones de máxima emergencia, como establecer campamentos, abastecerlos de alimentos, ropa, medicamentos, organizar la protección y administración de los mismos, registrar a los refugiados, evaluar sus condiciones de llegada, delegar tareas a distintos organismos internacionales y nacionales que colaboraban con el gobierno, entre muchas otras. Por la complejidad de este grupo, se determinó que la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, debía ser la encargada de tratarlos desde el inicio. Una de las primeras acciones de la COMAR fue registrar a los refugiados para analizar las razones por las cuales habían huido a México y las condiciones en las que estaban llegando. También hacían informes diversas organizaciones no gubernamentales y organismos de solidaridad mexicanos que trabajaban con los refugiados. En estos se señalaban que las condiciones de vida de los campamentos no eran las adecuadas, pero que los más afectados siempre eran los niños y las mujeres, sobre todo por las cuestiones de hacinamiento, falta de agua, alimentos adecuados, falta de medicamentos, falta de calzado y de ropa. Se reportaba que además muchas mujeres y niños se encontraban en muy mal estado de salud. Aunado a esto, los organismos de ayuda registraban entrevistas a las refugiadas en donde aseguraban que muchas mencionaban haber sido abusadas sexualmente por militares guatemaltecos, tanto en Guatemala como durante el proceso de huida a México. Aunque la violencia que habían sufrido los refugiados había sido generalizada, las mujeres y niños eran los más vulnerables tanto durante los viajes de huida como en los campamentos de refugiados ya en México. También se notificaba que los traslados a nuevos campamentos eran más peligrosos para las mujeres y niños, ya que se tenía el registro de al menos 50 mujeres que habían sufrido abortos involuntarios por las malas condiciones del traslado. Al igual que las mujeres e infancias migrantes y refugiadas que llegan a México día a día, las refugiadas y los niños guatemaltecos sufrían experiencias de vida aún más violentas por ser una población en movilidad y desprotegida. En particular, las mujeres muchas veces eran revictimizadas por agentes del gobierno mexicano, sobre todo por agentes de la COMAR y del Ejército Mexicano, y también por los mismos refugiados guatemaltecos que las orillaban a posiciones de segunda dentro de las labores de los campamentos. En los campamentos, las mujeres habían sido relegadas a actividades domésticas y al cuidado de los niños y ancianos, cuando realmente en sus poblados también participaban en distintas actividades económicas, como la venta de artesanías, que les daba mayores ingresos e independencia. Por lo mismo, carecían de soberanía sobre las labores que podían ejercer dentro de la comunidad refugiada. Además, a pesar de que los refugiados contaban con permisos para trabajar en las comunidades cercanas a los campamentos, era complicado para las mujeres refugiadas salir de los campamentos, ya que corrían muchos más riesgos que los hombres. También durante los traslados a nuevos campamentos, muchas familias habían sido separadas, dejando en mayor vulnerabilidad a las mujeres y a los niños que no contaban con el apoyo económico y la seguridad que les brindaba el padre de familia. A pesar de que en los campamentos para refugiados se calculaba que casi el 50% estaba formado por mujeres, por ejemplo, en Campeche el 49.4% del total de las personas refugiadas eran mujeres y en Quintana Roo el 48.6%. A pesar de esto, el gobierno mexicano no promovió ningún programa que velara por la salud, el desarrollo integral, la educación, ni por las necesidades particulares de las mujeres y niños refugiados. Por la falta de entendimiento de la población refugiada, el gobierno mexicano impuso proyectos que no se adecuaban a las necesidades y a los estilos de vida de los guatemaltecos y vulneró aún más a las mujeres y niños. Se les relegó a actividades agrícolas sin tomar en cuenta el tipo de actividades económicas que tenían en sus lugares de origen, si tenían organismos comunales o cooperativos y cómo hacían la división del trabajo en sus comunidades. Incluso se les llevó a regiones del país que no contaban con ecosistemas parecidos al de sus comunidades en Guatemala, con tipos de suelo y vegetación muy distinto. Por eso hubo mucha resistencia por parte de los refugiados al traslado a zonas como Campeche y Quintana Roo, en donde el clima y el suelo eran totalmente distintos a los que ellos conocían. Aunado a esto, las labores y las actividades de las mujeres fueron las más trastocadas, ya que por su posición de refugiadas eran más vulnerables a diferentes tipos de violencia que provenían de los modos de organización de los campamentos y de las autoridades mexicanas también. No obstante, sí hubo proyectos de resistencia por parte de las refugiadas, ya que
muy al final del refugio, crearon comités y agrupaciones para hacer frente a las adversidades que sufrían los campamentos. Sobre todo en la década de los 90, organizaron ciertos comités para reorganizar el retorno a sus países, como Mamá Makin, fundada en 1990, y la Asociación de Mujeres Madre Tierra, establecida en 1993, ambas organizaciones encargadas de organizar el retorno desde una perspectiva de las mujeres y tomando en cuenta sus derechos y necesidades en materia de salud y educación, sobre todo. Finalmente, con este breve ejercicio, quise mostrar la importancia de promover y llevar a cabo investigaciones serias y profundas que nos permitan conocer a la población migrante y refugiada que llega a México año con año, prestando especial atención a las mujeres y niños que transitan muchos mayores peligros. Considero que la historiografía feminista, centrada en impulsar nuevas metodologías y categorías de análisis, puede ser una herramienta vital y necesaria para crear investigaciones mucho más completas que tomen en cuenta la perspectiva de género y las diversas vulnerabilidades que viven grupos sociales más allá del hegemónico, masculino y heterosexual. Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada Fernanda. Muy interesante la perspectiva que se maneja de la, en primer lugar, la falta de datos que tenemos para poder estudiar estos fenómenos. Se enfoca una parte de estudio de los migrantes y refugiados con una perspectiva de género, donde nos damos cuenta que las condiciones específicas de mujeres, niños desprotegidos se encuentran en mayor vulnerabilidad en sus países de origen, y evidentemente estos traslados y este flujo migratorio los llevan a condiciones también de mayor vulnerabilidad, agudizan su situación de riesgo, y evidentemente incluso dentro del mismo grupo, nos señala Fernanda, que se reproducen aquellos roles que encontramos en sociedades latinoamericanas, específicamente en Guatemala, donde las mujeres y los niños continúan en estas situaciones, ¿no?, que no les permiten un desarrollo pleno y mucho más agudo en su condición de migrantes. Muchísimas gracias, Fernanda, por abrirnos esta expectativa y esta línea de investigación que podemos tener respecto de la condición de mujeres y niños en este fenómeno global ya de migración y refugiados que tenemos en el mundo, donde las mujeres, como dicen de manera coloquial, siguen llevando la peor parte conjuntamente con los menores de edad que se mueven en búsqueda de una vida mejor. Muchísimas gracias, Fernanda. Pasaremos a nuestra segunda participación, que se encuentra a cargo de Andrea Marina Madero Castro, también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Andrea es licenciada, maestra y doctora en Historia por la UNAM. Actualmente realiza una estancia doctoral en el Departamento de Género de la London School of Economics en Reino Unido. Sus intereses de investigación son la historia de las mujeres, la teoría feminista y queer y la historiografía del siglo XX. Sus reflexiones recientes analizan la relación entre historia social e historiografía feminista, situadas en el surgimiento de la historia de las mujeres como campo profesional en los 70 del siglo XX. Queridísima Andrea, todo tuyo, nuestro público y nuestros escuchas. Muchas gracias, Patricia. Todavía no acabo el doctorado, entonces soy doctoranda aún. pero bueno, muchas gracias por la presentación y la amable invitación. Quiero agradecer especialmente a Fer Lavín, que me compartió este evento tan padre y tan bonito que estamos celebrando hoy. Y bueno, la ponencia que voy a compartirles hoy se llama El giro feminista en la historia, y ahora voy a elaborar un poco más sobre de qué se trata este giro, y voy a permitirme leer mi ponencia para tratar de ser clara. No sé si lo logre, pero lo voy a intentar. Y bueno, el objetivo de esta ponencia es exponer la propuesta de un giro feminista en la disciplina histórica. Según explicaré a continuación, este giro intelectual y práctico puede ser rastreado mediante un archivo heterogéneo y disperso generado a lo largo de la década de los 70 y 80 en Estados Unidos, producido principalmente, pero no solo, por historiadoras feministas.
Algunas de ellas fueron Gerda Lerner, que es la de las más conocidas, pero también está Bernice Carroll, Bonnie Smith, Mary Jo Buell, Joan Kelly Gadol y Joan Scott, que incluso Fer ahora ya nos introdujo un poco a su concepto principal de la categoría de género. Todas ellas, todas estas que mencioné ahora, son o fueron académicas blancas de clase media, abiertamente feministas y participantes de movimientos antirracistas, profesoras de programas universitarios a lo largo de Estados Unidos, principalmente de historia. Y bueno, considero que es importante nombrar, antes de comenzar con esta propuesta, algunas de estas características de estas académicas, pues sin duda esas características producen sesgos que permearon en un modo particular y situado de escribir la historia feminista, que es sin duda una entre muchas maneras de escribir historia feminista. Este es solo un caso. Ahora bien, el giro feminista en la historia que les propongo aquí puede comenzar a rastrearse como movimiento intelectual desde 1969, aproximadamente, cuando en una reunión de la Asociación Americana de Historiadores, AHA por sus siglas en inglés, se fundó un grupo de historiadoras que se quejaban, por un lado, de las prácticas sexistas de sus compañeros en los departamentos de historia, de sus compañeros profesores en las universidades, y por otro, de la forma de escribir historia con un sujeto masculino y sus actividades como protagonistas de las narrativas. Entonces, tomando estos factores en cuenta, la definición que les propongo hoy para este giro feminista en la historia se trata de que fue un nuevo grupo de prácticas, convenciones y consensos acerca del modo de escribir historia con perspectiva de género. Entonces, de lo que se trata esta ponencia y el giro feminista de la historia es una suerte de historización de estas categorías que hoy utilizamos para analizar la sociedad y la historia con una perspectiva de género. Este cambio de prácticas y convenciones puede observarse en la historia, al menos, no solo a nivel metodológico, sino también en un nivel epistemológico, acerca de la dirigido principalmente a pensar en la operación historiográfica, o sea, el modo en el que se escribe la historia y se produce el conocimiento histórico. Entonces, recapitulando, tenemos aquí un grupo disperso geográficamente de historiadoras que por un lado criticaban la práctica cotidiana de la historia en los departamentos y por otro la producción del conocimiento histórico entre los 70 y los 80 en Estados Unidos. Y bueno, el giro feminista en la historia, que es una categoría que yo propuse para analizar este periodo, responde a una preocupación epistémica. Este es un concepto que tomo prestado de Lorraine Daston. Ella lo utiliza para hablar de preocupaciones de grupos de científicos y para pensar en la historia de la ciencia. Y este concepto significa cuáles son los obstáculos en la construcción del conocimiento. Repito, para ella el conocimiento es científico y en este caso para las historiadoras mencionadas. Entonces se identificó como obstáculo del conocimiento la falta de visibilización de la agencia de las mujeres en la historiografía. Este giro puede encontrarse al realizar una lectura a contrapelo de las fuentes sobre la historia de la historiografía. Pues en pocos casos este giro feminista es reconocido como... en pocos casos es reconocida la existencia de este movimiento que traigo a consideración aquí. Los textos que todos conocemos sobre historiografía del siglo XX, estoy pensando aquí en el de George Eagers, Peter Burke, Jaume Aurel o en el de Sara Mesa, que es el más reciente, no reconocen este giro como un movimiento amplio y suelen citar solamente la labor intelectual e indudable de Joan Scott, a quien ya mencionó Fer y ya mencioné yo también, y las repercusiones que trajo para las ciencias sociales con su estudio sobre la categoría de género en 1986. Sin embargo, estos estudios historiográficos no ubican sus ideas como parte de un movimiento más amplio. Entonces, yo interpreto esto como que no hay una conceptualización de sus ideas y de su ejercicio de reconceptualización y crítica.
¿no? Que implica el concepto de género. Hay una descontextualización incluso. Frente al sesgo de dichos estudios, yo propongo plantear replantear el lugar que este giro histórico giro feminista en la historia tuvo en términos históricos, pues algunas labores llevadas a cabo para atender las preocupaciones epistémicas mencionadas fueron, por nombrar algunos, la fundación de revistas feministas a principios de los 70 y la fundación del primer programa universitario en historia de las mujeres en el 72. Entonces, este periodo coincide también con la publicación de otros textos que cuestionaban el tratamiento tradicional de las mujeres en la historiografía, incluso en la historia social, que estaba muy en boga en ese momento. Esto nos da, según yo, indicios de que algo se estaba pensando diferente respecto a la relación entre mujeres e historia en este periodo. Y yo creo, es mi hipótesis, que precisamente este giro feminista en la historia da cuenta de una discontinuidad en el pensamiento histórico. Y bueno, es importante entonces, si estamos hablando de giros, preguntarnos qué es lo que implica nombrar giro a este grupo de personas que estamos nombrando aquí, a este grupo de ideas, porque es sin duda un término que ha sido ampliamente utilizado para nombrar propuestas críticas frente a cierta teoría ya establecida. Entonces tenemos, por ejemplo, el giro espacial, el giro lingüístico, el giro emocional, el giro corporal. Y hay autoras como Claire Hemings, que está en London School of Economics, que consideran que hablar de giros es muy problemático, pues se corre el riesgo de considerar el grupo de ideas o autoras que se mencionan son una unidad fija y objetiva. Sin embargo, para plantear como viable esta posibilidad de la existencia de un giro feminista en la historia, más bien me he centrado en una idea más amplia de cómo es que estoy identificando este giro feminista. Y en lo que estoy basando mi observación es en una idea muy amplia de archivo que no se limita a la producción institucional ni a un lugar físico. Entonces, esto permite tener una noción más flexible tanto de qué es un archivo como de qué es este giro feminista en la historia. Entonces, al considerar al archivo no como un repositorio fijo de verdades, citando la crítica de Michel Foucault, ni un espacio que salvaguarda el conocimiento, siguiéndolo a él y a Hans Stoller, puede entenderse como un conjunto heterogéneo de enunciados, no necesariamente con un orden inherente que los mantenga unidos, que puede darle un sentido a un periodo. Entonces, al no entender al archivo como un conjunto fijo y dado de fuentes, sino como un conjunto de relaciones múltiples y abiertas de distintos discursos en este mismo archivo, también se abre la posibilidad, y esto es lo bonito de esta perspectiva, creo, de contar otras historias que no han sido incluidas en los grandes relatos, en este caso historiográficos, que es la crítica que hacíamos a Eagers y Jaume Aurel, et al. Y bueno, es decir, que con esta mirada amplia del archivo feminista, dispersa geográficamente, como ya lo decíamos, con esta mirada amplia es posible producir el giro feminista de la historia como acontecimiento a partir del archivo. Y bueno, este archivo que yo he estado identificando y analizando es este. En él se presenta esta preocupación historiográfica por posicionar a las mujeres en el discurso histórico, principalmente en tres niveles, que no les voy a presentar sin ningún orden jerárquico en particular. El primero es una antología que desde el título ya nos da como que bastantes pistas de qué es lo que quiere decir. Se llama Liberando la historia de las mujeres. Este texto es del 75. La segunda esfera de indicios que he estado analizando es la creación de revistas feministas, en especial Science de 1975 y Feminist Studies de 1972. Y por último, la tercera esfera de documentos y fuentes son documentos relacionados con la fundación del primer programa universitario de historia de las mujeres en Sarah Lawrence, que es del 72 también. Entonces,
si bien hay una coincidencia en el periodo en el que estas ideas estaban como circulando, esta mirada deslocalizada, con deslocalizado me refiero a que no estoy pensando al archivo como que todos los documentos están adentro de un edificio, sino como que se puede obtener la información desde distintas fuentes y desde distintos lugares. Entonces, esta mirada deslocalizada y telescópica de diversos tipos de fuentes permite ubicar una pulsión recurrente que utiliza lenguajes para describirse a la misma práctica. Entonces, lo que veo aquí es que hay una reflexión de las historiadoras acerca de la historia. Entonces, es como un movimiento autorreflexivo, que es lo que creo que hace la historiografía y es lo que me parece también interesante de esta propuesta. Y bueno, siguiendo la aparición recurrente de esta preocupación epistémica por superar el obstáculo en el conocimiento, he podido observar dos características de este giro feminista. La primera es que echa luz sobre las redes sociales creadas en torno a la producción de conocimiento feminista, ya entendido como tal, pues varias académicas colaboraron tanto en las revistas como en las universidades y en las antologías. Por lo tanto, y por otro lado, da cuenta de las estrategias puntuales generadas para atender esta nueva preocupación epistémica. Y bueno, dos de estas características para llevar a cabo una, sí, para atender la preocupación, en el sentido metodológico, las autoras cercanas al aquí llamado giro feminista comenzaron a incluir en sus estudios escritos de mujeres, diarios, cartas, confesiones, así como literatura que tratara temas sobre la feminidad, creando así un metaarchivo de referencias diversas para mostrar que la feminidad es algo histórico y no natural. Que eso, estamos hablando del 72, es un statement importante, ¿no? Y mientras que en el sentido epistemológico, un elemento crucial fue la creación de nuevos códigos de reconocimiento de las mujeres en la historia. De modo que las preguntas rectoras en este giro feminista no fueron nada más de dónde sacamos más fuentes que hablen de las mujeres, sino cómo se pueden observar las relaciones de género en cualquier tipo de fuente o cualquier tipo de discurso. Y para terminar, nada más quiero decir que en suma, esta lectura que les compartí hoy sobre el giro feminista en la historia, se trata del archivo, del análisis de un archivo de una contrapropuesta historiográfica que buscó redefinir la historia como campo de estudio en general, tocando elementos tan centrales como el tema de la periodización en la historia, las categorías de análisis con las que se estudia el pasado, como ya bien dijo Fer, la categoría de género es un producto del feminismo académico y se puede aplicar a cualquier periodo, e incluso los mismos criterios sobre qué cuenta como historia, qué actividades se consideran históricas, qué personas se consideran relevantes en la historia. Y esto se entiende ya como cuestiones generalizadas, siempre atravesadas por el género, que se pueden responder de otro modo si se contempla la historia escrita como un producto de las relaciones de género también. Y ya por mi parte es todo. Muchas gracias, estimada Andrea. Nos has puesto a pensar a todas, a todos y a todes respecto de esta propuesta del giro feminista en la historia. Me parece una propuesta del todo interesante y ya veíamos algunos comentarios en el chat importantes respecto de esta. Yo no le quiero llamar temeraria, pero sí muy temeraria, pero sin todas esas connotaciones negativas que de repente tiene la temeridad. Yo le llamaría más bien una arriesgada, bien estructurada propuesta, ¿no? Que desde el campo de las ciencias políticas, que ahí sí podría decirlo, nosotros estamos, sobre todo la doctora Sol Cárdenas, en la conformación
en el estudio de la conformación genérica del poder político en la historia de la humanidad, ¿no? Que es una reflexión que podría hablarse de una manera natural, ¿no? Con el giro feminista en la historia. Me parece muy importante las categorías novedosas y creativas que estás proponiendo para la reconceptualización de la historiografía, para la producción de conocimientos en esta línea reflexiva, epistémica, muy novedosa, y además también cómo estas preguntas rectoras que tú hablas de las relaciones de géneros en discursos sin fuentes nos pueden llevar a reinterpretar algo. Yo no soy historiadora y por lo tanto lo puedo decir con toda la desfachatez del desconocimiento epistémico de la historia, nos llevan a reflexionar que desde hace mucho más tiempo las mujeres nos estuvimos manifestando en estudios y en la sociedad a través de ciertas cosas que pueden ser decodificadas o pueden ser vislumbradas, ¿no? Con este giro feminista de la historia y sentirnos con un anclaje histórico mucho más profundo anterior a la visibilización de las luchas feministas. Y eso, la verdad es que me pone la piel chinita para poder abonar en este camino que Andrea nos propone del giro feminista en la historia. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por ponernos a reflexionar y poner, digamos, luz en un camino verdaderamente creativo y novedoso, ¿no? Muchas, muchas gracias, Andrea, ¿no? Daremos paso ahora a Glenda Heckscher de la FEMU México. Ella es una artista plástica que a lo mejor dialoga con nosotros con mayor frescura, pero no con menor rigor, ¿no? Ella domina varias técnicas y materiales en escultura y pintura. Su obra, tanto la pública como privada, realza el patrimonio artístico y cultural de diversas instituciones, ciudades nacionales y en el extranjero, como la Facultad de Derecho, la de Cantoría de la UNAM, la Universidad del Mar en Huatulco, Oaxaca, en la Universidad Autónoma y en el Archivo General del Estado de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, en la Universidad Anáhuac Sur de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Fundadora Monterrey y, bueno, en muchos espacios públicos del país como San Pedro Huichapan, Hidalgo, Paseo de la Reforma, etcétera, etcétera. Y en la Ciudad de México deberíamos reconocer especialmente las esculturas situadas en Periférico y Desierto de los Leones, la del Parque Aurora en Coyoacán, así como las que se exhiben en el Museo de la Mujer. Entonces, con toda esta visión, Glenda, nosotros recibimos esa parte artística donde quizá la mujer ha tenido mayores libertades desde algún tiempo para poder expresar esas cuestiones que ahora nos revolotean desde la parte académica. Bienvenida, Glenda, somos tus escuchas. Hola, buenos días a todas las personas que nos acompañan. Me da muchísimo gusto estar en este coloquio tan interesante. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a mi querida Andrea Samaniego, que fue quien me invitó. Y bueno, pues yo voy a compartir pantalla porque les voy a platicar algo acerca de algunas de las artistas que pues han hecho historia, que cortaron, que hicieron realmente, les costó mucho trabajo abrir brecha, fueron discriminadas, etcétera. Pero bueno, yo les quiero comentar que la verdad, pues sí, se necesita coraje y valentía para ser una mujer creadora, y no nada más en estos tiempos, sino en todos, porque cuando eres mujer, como que, a ver, una mujer creadora, una mujer que piense, es como medio raro, como desnaturalizado, siempre surgen preguntas, ¿no? Así como que, y el matrimonio y la maternidad. Sin embargo, pues a los hombres eso, pues difícilmente se ven expuestos a este tipo de preguntas. Y les quiero comentar, bueno, también muchas mujeres realmente en esa búsqueda de libertad y de creación, pues terminan viviendo vidas de soledad y a veces de sacrificio, ¿no? Y ya les voy a platicar. Pero por lo pronto les quiero comentar acerca de este colectivo que se llama Guerrilla Girls, que nació en 1900, desde antes de 1998,
Y bueno, hacen un, creo que en 1985 es cuando hacen un manifiesto, bueno, sacan un cartel. Este grupo es un grupo anónimo de artistas feministas y antirracistas. Y entonces nace en Nueva York en 1985, se llama así por usar en su activismo tácticas de guerrilla, entendida como guerrilla de comunicación para denunciar la discriminación de las mujeres en el arte. Es un colectivo anónimo que comenzó el activismo creativo exigiendo una representación equitativa de mujeres y artistas no blancas en los principales museos, llenando la ciudad con carteles llamativos que atacaban el sexismo y el racismo que estaban persistentes en el mundo del arte. Hoy las Guerrilla Girls son conocidas por usar unas máscaras de gorila, a lo mejor las han llegado a ver, y bueno, siguen usando este humor y los hechos y las imágenes extravagantes para exponer los prejuicios étnicos y de género, mientras enfatizan la necesidad del feminismo en el arte y la sociedad del siglo XXI. Yo les voy a poner aquí este cartel y les voy a leer uno que otro de los puntos, nada más, que dice las ventajas de ser artista. Bueno, primero, de ser una mujer artista. Primero, trabajar sin la presión del éxito, no tener que a fuerza estar exponiendo con hombres. Esto que dice, saber que nuestra carrera empezará pasados los 80 años de edad. Tener la seguridad de que cualquier tipo de arte que haga será etiquetado como femenino. Bueno, también ver tus ideas vivas en las obras de los otros. Y luego aquí hay una que se me hace muy, muy graciosa. Dice, tener más tiempo para trabajar después de que tu pareja te deje por alguien más joven. Y bueno, y además no tener que pasar la vergüenza de que te llamen genio, porque siempre se le atribuirá que habremos tenido un hombre excelente como maestro. Y bueno, como les decía, les voy a presentar algunas de las mujeres que realmente fueron discriminadas y que tuvieron unas vidas muy difíciles, muy azarosas, como Camille Claudel, que ella es francesa, nace en 1864, pero ella siempre tuvo un talento natural para el arte, pero en su casa querían que fuera artista, pero del hogar, o sea, la veían como una futura esposa, como madre, etcétera. Ella entra desde muy jovencita a las academias de arte a los 12 años, a los 17 entra a esta academia en París, donde conoce a Auguste Rodin, y obviamente, pues después de ser su alumna, pasa a ser su musa, y después de su musa, a los 19 años empieza a ser su amante. Él tenía 43, duran 15 años de relación. Y pues bueno, ella siempre estuvo a la sombra de Rodin, aunque su talento fue equivalente. Y bueno, se sabe que esta escultora ayudó a Rodin en muchas de las grandes obras. Estoy segura que si ella hubiera sido hombre, hubiera tenido otro reconocimiento. Por ejemplo, estas, en 1884, colabora con él haciendo Las Puertas del Infierno y Los Burgueses de Calais, que son verdaderamente importantes. Aquí también ella, sabemos que tenía un talento verdaderamente apabullante. Gracias a ella se demuestra que es posible esculpir la emoción. Fíjense qué bonito. Aquí la vemos esculpiendo, pero tiene una historia de lo más trágica, porque en 1893 abandona a Rodin y, según esto, por eso se vuelve loca, eso dicen. En 1906 destruye la mayor parte de sus obras, y fíjense, en 1913 su mamá y su hermano la internan en un asilo, y un año después la transfieren al hospital psiquiátrico de Montvergés, con el diagnóstico oficial de manía persecutoria y delirios de grandeza. Y pasa 30 años de injusta reclusión en un sórdido lugar en el que se le niegan las visitas. Su mamá nunca la quiso ir a ver. No pudo volver a hacer una sola de sus obras. Y la pobre muere y la entierran en una fosa común. Imagínense nada más. Y ahora, bueno, hay hasta un museo con sus obras.
María Izquierdo es la primera artista mexicana que expone en el extranjero, expone en Nueva York en 1930. Ella estudia en San Carlos, en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se distingue su obra por representar la tradición popular mexicana. Ella es muy participativa, forma parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que era muy importante en esas épocas. Ella tiene una relación de 4 años con Rufino Tamayo, y fíjense cómo aquí entre ella y él se dedicaban a experimentar y explorar la pintura. A veces no se identifica en esa época de qué cuadro es de quién. Entonces es interesante. El poeta francés Antoine Artaud dice: incuestionablemente María Izquierdo está en comunicación con las verdaderas fuerzas del alma india y combina las raíces culturales y la estética del folclore en su pueblo, de su pueblo, con algunos recursos de vanguardias europeas. Pero fíjense, bueno, ella siempre buscó la modernidad, sobre todo en el papel, respecto al papel de la mujer en la sociedad y en el arte. Su lema fue: es un delito ser mujer y tener talento. Pero fíjense lo que le pasa. En 1945, es terrible, ya había firmado un contrato para decorar el edificio del Departamento del Distrito Federal en un mural enorme de 200 metros cuadrados. Ya estaba lista para empezar y se lo cancelan porque Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros se oponen a que ella realizara esta obra, diciendo que carecía de experiencia y calidad artística, porque se consideraba que una mujer no podía llevar adelante una obra de tal magnitud. Y lo peor del caso es que supuestamente eran sus amigos. Otro grupo, bueno, trató de recabar firmas y todo, pero bueno, nunca recupera su contrato y se muere en 1955. Y ahora les quiero platicar, bueno, rapidísimo, esto da para una plática completa. Este personaje, que es Naui Olin, es una de las artistas más versátiles y una de las mujeres más bellas de México, que vivió en los años 20. Bueno, dicen que poseyó todos los aspectos de la locura en el sentido filosófico del término. Su maestra, que era una monja del Colegio Francés de San Cosme, estaba impresionada porque pues ella leía a Baudelaire, a Voltaire, a Lamartine, Rousseau, y decía: esta niña es extraordinaria, todo lo comprende, todo lo adivina, su intuición es pasmosa. A los 10 años habló francés, también como ella, que era francesa. Bueno, hace muchísimas pinturas y nos permite conocer un episodio muy rico e interesante de la historia de nuestro país, desde la mujer y desde la creatividad, porque esta mujer, Naui Olin, es pintora, literata, hace retratos, dibujos, hasta escribe música. Y bueno, fue criticada ferozmente, sobre todo por ser la hija de un general, el general Mondragón, y por ser una mujer burguesa que estaba implicada directamente en los procesos culturales de nuestro país. Pero por lo mismo fue una mujer que abrió o trató de abrir brecha y de romper tabúes, y bueno, nutre a su época de un sentido de libertad inconcebible para crear un nuevo mundo para la mujer, que bueno, yo creo que hasta ahorita difícilmente se ha logrado. Escribe muchas cosas, como esta que dice: el cáncer de nuestra carne que oprime nuestro espíritu sin restarle fuerza, es el cáncer famoso con el que nacemos, estigma de mujer. Ese microbio que nos roba vida proviene de leyes prostituidas, de poderes legislativos y poderes religiosos, de poderes paternos. Y algunas mujeres con poca materia, con poco espíritu, crecen como flores de belleza frágil, sin savia, cultivadas en cuidados prados para ser trasplantadas en macetas inverosímiles. Y como eso tiene cantidad de escritos, a ella la pintan muchos de los grandes pintores de aquella época, como Jean Charlot, el doctor Atl, obviamente Montenegro, y Diego Rivera la pinta aquí en... En,
en la creación, se llama este mural, que está en la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí pues hay algunos de sus cuadros. Ella fue una inconforme, llena de vida, era insaciable su deseo de vivir, de amar. Decía que su cuerpo no se podía llenar, que siempre tenía sed, que era una fuerza turbulenta que se agitaba al compás de sus versos. Se conoce a Gerardo Murillo, el doctor Atle, que era también mucho mayor que él y que es quien la bautiza como Olin, como Nahui Olin, porque a ella le encantó, porque en Nahuatl hace referencia al cuarto movimiento del universo en relación a la renovación cíclica del calendario mexica. Entonces se enamoran, bueno, dice que son dos volcanes en erupción y bueno, ella todo lo vive con gran pasión y gran emoción. Y luego tiene un amigo que es el fotógrafo Antonio Garduño, que la había ya retratado, pero le plantea retratarla en la playa desnuda y se van a Nautla, Veracruz, y resulta que con todo y que Diego Rivera trata de que le puedan exhibir estos cuadros, estas fotografías en Bellas Artes, no se lo permiten, o sea, no hay manera, cómo van a poner esos desnudos de esta mujer. Entonces ella, en los altos de donde ella vive, hace esta magna exposición y bueno, llegan secretarios de Estado, tuvo una convocatoria increíble y como ella dice, a las buenas conciencias les agredió, pero a los intelectuales les gustó. Finalmente, ella se vuelve a enamorar de un señor que se llamó Eugenio Gasino, que fue un capitán español, y fíjense, se muere este señor a los 5 años, y entonces ella dibuja su rostro y su cuerpo completo en una sábana con la que todos los días se cobijaba, y al final de cuentas, al final de su vida, la tachan de loca, y dice ella, me juzgaba loca porque todos los días hacía lo mismo, llevaba al sol galopando por el cielo y después le pedía que se ocultara. Y bueno, hay que estudiar esta mujer, pero solo quiero cerrar esta señora diciendo: al único amante que tengo que ser fiel durante toda mi existencia es al concepto de libertad. Y bueno, en 1978 se funde con el sol. Y bueno, yo como también soy escultora, les quiero comentar que también he tenido alguna discriminación en mi carrera. Cuando hice monumento, que hice un diseño del escudo de armas del octavo municipio de Quintana Roo, me llevé todo el monumento listo, y bueno, lo que es el ingeniero y el arquitecto obviamente no querían saber nada de que una mujer viniera a manejar hombres y a darles órdenes. Entonces me boicotearon, no me daban el oxígeno ni el acetileno. Esta es la obra última que acabo de terminar, en la cual también tuve ya me habían dado el encargo, luego lo abren a concurso, porque como una mujer va a hacer la obra, finalmente, bueno, pues se impuso y lo logré. Y también pues he hecho mucha obra con este afán de denuncia, de protesta. Y bueno, pues creo que las mujeres tenemos que luchar siempre, hacer todo lo que nosotras esté para poder imponernos y para poder salir adelante. Y tan, creo que sí me ajusté al tiempo. Andaba perdido mi micrófono, una disculpa. Muchísimas gracias, Glenda. Esto nos lleva también a ver que las diferentes esferas en la vida social representan desafíos a las mujeres, ¿no? Y con todo esto que nos platicaban de las fotografías, de la playa, de ese hacer como el artista, ¿no? Como, y dicen el artista, la artista, ¿no? Y las mujeres, como ha ocurrido en la ciencia, en el estudio científico, las mujeres eran modelos, no creadoras, ¿no? Tardó mucho tiempo, y además modelos, yes, recatadas a un eje espacio-temporal donde la sociedad permitía
¿qué de esa feminidad se podía expresar y tenía que estar acorde a aquellos cánones que teníamos hasta, como bien nos decías, la guerrilla Girls, ¿no? En el 85, se pone a contar en esta exposición, ¿no? Del Museo Moderno de Arte de Nueva York, la ciudad abierta, ¿no? Tolerante, que abrazaba, ¿no? A todos los movimientos artísticos y demás, se dan cuenta que de 169 de estas, de estas esculturas, solamente 13 eran de mujeres, ¿no? Y entonces eso empieza utilizando un poco y con holgura, ¿no? Y sin tanto rigor lo que Andrea nos proponía, el giro de la reflexión de las artistas mujeres en torno a la equidad, la producción, la reproducción y la visibilización de las mujeres como artistas, productoras y un lenguaje, una narrativa importante que permite que las mujeres también avancen en el terreno del arte con mucho camino por delante, como en todos lados, ¿no? Muchísimas gracias, Glenda. Gran reflexión y sobre todo también reconocer a aquellas mujeres artistas que, al igual que las académicas, estuvieron picando piedra para ir empujando esas paredes que nos tienen que un horizonte mucho menos lejano que el que pudiéramos tener si nos pensaran ellos, aquellos, ¿no? Como varones, ¿no? Muchísimas gracias, Glenda. Y ahora daremos paso a Rosario Ortega, no le voy a decir Rosario, mejor conocida como Charo Ortega, ¿no? Que es especialista, ¿no? En historia antigua, historia y arqueología con perspectiva de género, tiene una maestría de género y desarrollo, y me tomé la libertad, Charo, de leer tu perfil en academia, en el perfil de academia, me encantó, porque es un texto maravilloso que habla de la búsqueda de los espacios para poder y de los apoyos para poder seguir un camino que nos permita escribir una historia desde el punto de vista feminista, no sin tropiezos como muchas otras, pero los invito a todos a que puedan leer el perfil de Charo en academia, que me fascinó, me recontra encantó, ¿no? Que habla de esa lucha que todas tenemos vivido, que pocas tenemos la posibilidad de reflejar con una pluma tan maravillosa como la que Charo demuestra en ese perfil de academia. Prometo rehacer el mío de una manera más lúdica y menos más flexible, que invite a todos a seguir nuestros ámbitos de estudio. Sin más, Charo, te dejo con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias. Os voy a enseñar el sitio en el que estoy. Mi grupo se va por allí. Y al final me he dado cuenta de que quizá tenía que ser así, dar de esta manera tan poco académica, tan poco estricta mi participación. Porque el feminismo es alegría. A mí me aportó alegría en su momento, me abrió tantas miras que creo que este tenía que ser el sitio, la plaza de Vibrambla de Granada. Y aquí hablar de las mujeres en el tránsito de Loicos a la polis, que es el que yo estudio. Voy a cortar la cámara porque si no me vado. Y os voy a compartir. A ver, un momento. Un momento que tengo problemas. Os voy a compartir la presentación, que es una presentación muy breve. Yo realmente no creo que llegue ni a los 10 minutos. Soy doctoranda todavía, estoy en un programa de la Universidad de Granada de Estudios de las Mujeres y Discursos de Género, y también me dedico ahora esencialmente al estudio desde la perspectiva de la arqueología feminista y de del feminismo de la diferencia, ¿Cómo podemos comprender la participación de las mujeres en el tránsito de lo que es el oikos, la unidad doméstica griega, a lo que es la polis, que es la gran aportación del mundo griego antiguo a la historia de la humanidad? ¿Bien? Me han encantado, quiero agradecer las participaciones anteriores por lo mucho que me han aportado, la mucha riqueza de color que he visto, y especialmente a la compañera Andrea, porque el giro feminista en historia me parece tan complementario a lo que yo estudio que me apasiona y que me ha gustado muchísimo. Voy a compartiros ahora mismo la pantalla.
A ver, pantalla. Ajá. Ah, un momento. Oh, no, error. Compartir documento. A ver, en unidad, un momento, porque todo es un poco más complicado a veces de lo que debería ser. A ver, acá, opa. A ver, perdonad por la tardanza porque parece que todo se confabula para que sea complicado. A ver. Vamos a ver. He compartido en el WhatsApp que tenemos en el coloquio. Ahora, a ver. Voy a intentar compartirlo. ¿Me escucháis? Muy bien. Sí, te escuchamos. Perdonad porque me estoy poniendo un poco nerviosa. No soy especialmente hábil para este tipo de cosas. Incluso ni siquiera la pandemia me abrió los ojos y lo estoy pasando un poco mal. Y lo habría preparado, os lo puedo asegurar. Pero parece ser que a veces las cosas tienen que ser así. A ver, vamos a volver a compartir, a ver si esta vez lo logro. Y vamos a ver, un momento, aquí. Creo que la hemos perdido. Sí, se desconectó. Sí, no nos pasó nada. ¿Qué haremos? ¿Esperamos o le damos la palabra quizá a nuestra última ponente en lo que Charo se conecta para no tener a nuestra audiencia esperando? Demos un minuto a ver si puede hacerlo, si no aquí ya veo a Julia que no, se nos aparece con un librero y una iluminación maravillosa a sus espaldas. Creo que la hemos perdido. Entonces, bueno, una disculpa a nuestras escuchas. Entonces, pasaríamos a la penúltima, ¿no? Que sería con Julia Amigo. Ella también nos visita de Granada, de España. Bueno, nos visita virtualmente, ¿no? Es enfermera, antropóloga social, educadora sexual y máster en estudios de género, doctoranda en el programa de estudios de las mujeres, discurso y práctica de género. Es investigadora del Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada, España. Sus intereses se centran en la antropología del cuerpo, la etnografía y la autoetnografía, los cuerpos modificados y en especial al tatuaje desde una perspectiva feminista, que es interesantísimo.
Su tesis doctoral se titula Los cuerpos utópicos, etnografía feminista del tatuaje occidental en el contexto español, identidad, arte y resistencia, ¿no? Y entonces esta le está esperando defender en pocos meses eso del tatuaje. Espero que nos compartas un poco en eso ahora que las mujeres también nos rayamos el cuerpo como una forma de expresión que nos da identidades diversas. Entonces, somos todas oídos. Adelante, Julia, por favor. Hola a todas. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Y también quiero agradecer a Verónica Slaviero, que fue quien me invitó a participar en este coloquio, que me hace muy feliz porque además me parece muy interesante que vengamos de lugares tan distantes y que nos conectemos, ¿no? Yo hoy quiero presentar de una manera muy sucinta pues, lo que ha sido mi investigación para el doctorado. Voy a compartir entonces pantalla. Y aunque no tengo tiempo para extenderme lo que a mí me gustaría, así que quiero contaros un poco lo que he estado investigando y relacionarlo con el tema de la mesa, que es el de cultura política. He titulado la ponencia Políticas del cuerpo e identidad en la práctica del tatuaje en el contexto español desde 1980 hasta 2022. Y muy rápidamente os cuento que yo trabajo desde una perspectiva que considera el cuerpo como base de la cultura, sobre todo teniendo en cuenta más que lo que los cuerpos dicen o lo que interpretamos sobre ellos, a mí me interesa lo que los cuerpos hacen, ¿no? Las prácticas corporales en sí. No tengo tiempo para detenerme en el marco teórico, prefiero avanzar. Yo parto de una idea que retomo de Marilú Esteban, que es una antropóloga vasca, que es la de considerar que el cuerpo, sobre todo en las sociedades occidentales, y la estética en general, son elementos que son muy importantes y centrales para analizar transformaciones sociales en general, ¿no? Y con ello también política. Por definir un poco mi visión del tatuaje, como he dicho, para mí es una práctica corporal, como puede ser el baile o la práctica de algún deporte, pero claro, el tatuaje tiene un componente artístico y sobre todo sociocultural, que hace que tengamos que analizarlo siempre en relación al entorno y al momento histórico en que tiene lugar la práctica a la que nos estamos refiriendo. Esto tiene que ver también con que existen un montón de mitos y de sesgos, ¿no?, que se han ido extendiendo a lo largo de los años, sobre todo por historiografías fallidas, ¿no?, que han supuesto que se den muchos errores en torno a la historia del tatuaje en general. Por ejemplo, uno de ellos es el mito que está muy extendido, que define que fue el capitán Cook en su viaje a Oceanía durante el siglo XVIII el que introdujo el tatuaje en Europa, por ejemplo, cuando en Europa ya existían tradiciones de tatuaje muy antiguas, sobre todo en países como pueden ser Albania o Grecia o incluso España, ¿no? Y bueno, todo esto conecta con una problemática que a mí me gusta mucho repensar, que tiene que ver con cómo se han presentado los cuerpos tatuados a lo largo de la historia, ¿no? Por un lado tenemos unas imágenes que exotizan y sobre todo vuelven anónimos a los cuerpos tatuados, como son las clásicas de la antropología, y por otro lado se potencia mucho la otredad, ¿no? El presentar a los cuerpos tatuados como monstruosos, extraños o erróneos, ¿no? Como se daba, por ejemplo, en el caso de las mujeres muy tatuadas que se dedicaban a trabajar con circo para ganarse la vida, sobre todo en países europeos y de Norteamérica. Esta exotización y su posterior patologización supusieron que a nivel social existan muchísimos estereotipos en torno a los cuerpos tatuados, ¿no? A principios del siglo XX, por tanto, surgieron muchas investigaciones, sobre todo de corte criminalístico, en países distintos como Austria, Italia, Francia, también España. Y eso supuso que estas prácticas se enmarcaran en una visión problemática, ¿no?, llegando a llamarla automutilaciones. Entonces, con todo esto, yo lo que quiero rescatar un poco es que siempre que nos
nos refiramos al tatuaje o queramos estudiar cualquier manifestación relacionada con el cuerpo modificado, pues tenemos que ser críticas, tenemos que huir de generalizaciones y tenemos siempre que contextualizar, porque, por ejemplo, no es lo mismo un tatuaje facial en un contexto como puede ser la Argentina contemporánea o la España contemporánea que un tatuaje facial en una mujer como la que veis con el cuello peludo, como en una mujer inuit, para la que el tatuaje tiene que ver con su genealogía familiar, con la recuperación de una práctica que fue prohibida y perseguida por los colonizadores europeos, o, por ejemplo, con una mujer de Myanmar, como la mujer del centro. Julia, donde la práctica... Julia, te interrumpo porque no estamos viendo la presentación y siento que estamos perdiendo toda la plástica. ¡Ay, no la estáis viendo! Vale, pues qué pena, porque está. ¿Ahora la estáis viendo? Sí, se ve la. Voy a dejar la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. ¿La veis? Vale, pues bueno, voy a pasar rápido por el resto de diapositivas porque me da mucha pena que no la veáis. Bueno, paso rápido por aquí para que veáis simplemente las imágenes. Y volvemos aquí, que es donde estaba. Bueno, aquí está la mujer de la que hablaba Inuit, y en el centro está una mujer de Myanmar que tiene toda la cara llena de puntitos, y esa práctica en concreto se realizó durante muchos años, sobre todo para protegerla de las violaciones de los colonizadores, ¿no? Entonces, evidentemente, una práctica que a lo mejor en contextos occidentales genera mucho revuelo, porque no estamos acostumbrados a ver a gente con la cara tatuada, en otros contextos tiene una significación totalmente, totalmente distinta. Voy a saltar esta diapositiva porque no quiero perder mucho tiempo y voy a llegar a mi caso de estudio concreto, que es el del tatuaje en el contexto español contemporáneo, ¿no? Porque está claro que hay una popularidad ingente, ¿no? Hay una proliferación de estudios de profesionales y de personas tatuadas, que supongo que también se observa en otros países, tanto latinoamericanos como europeos, pero es verdad que el caso español es particular porque evidentemente el hecho de que saliéramos de una dictadura en el año 1975 supuso que la subcultura en general, tanto musicales como artísticas y en este caso la del tatuaje, pues se retrasaran mucho, ¿no? Y se expandieran muchísimo más tarde. Entonces, si pensamos que, por ejemplo, en Reino Unido el primer estudio de tatuaje abrió a finales del siglo XIX, en España el primer estudio de tatuaje abrió 100 años más tarde, en el año 1981. Entonces, yo parto de una consideración un poco problemática para algunos estudiosos del tatuaje, porque yo sigo considerando que el tatuaje como práctica corporal tiene cierto potencial subversivo, ¿no? Sobre todo para las mujeres. Entonces aquí voy a presentar un poco mi investigación. Evidentemente yo parto de una idea del cuerpo como sitio para la exploración, pero también para la reclamación de nuestra propia identidad, ¿no? Entonces entiendo el tatuaje como arma de construcción del propio cuerpo, porque al final estamos creando una corporalidad que se ve distinta, añadiéndole, pues bueno, distintas figuras e imágenes, y también como un arma de reclamación y reapropiación del cuerpo, sobre todo para las mujeres y las personas queer. Evidentemente, yo relaciono todo esto con el título que da, con la palabra, la frase que da título a mi tesis, que es los cuerpos utópicos, porque este concepto de Foucault hace referencia un poco justamente a eso, ¿no? A cómo el cuerpo, siendo el lugar de control del sistema, también se convierte en el lugar para la exploración y para la resistencia. En este sentido, evidentemente, los cuerpos de las mujeres, de las personas trans y de las no binarias tienen muchísima mayor preservación, sobre todo en las sociedades occidentales, pero también en casi todas las sociedades, tienen más responsabilidad en la preservación de los valores tradicionales y estéticos, ¿no?
Otro concepto que me gusta manejar también es uno de Naomi Wolf, que es el de beauty work, ¿no? Y el cómo las mujeres y todos los cuerpos considerados inferiores por el patriarcado tendemos a dedicar muchísimo esfuerzo y tiempo en nuestra vida a beautificarnos, ¿no? A embellecernos o a presentar nuestro cuerpo de una manera que se adapte lo más posible a la norma estética que impere en el momento en que vivimos, ¿no? Entonces yo entiendo que se puede dar un escape mediante el mecanismo de resistencia, que lo que hacen es ir permitiendo que negociemos nuestra identidad en el mundo. Es muy interesante porque hay historiadoras que han relacionado los movimientos feministas y sus momentos de auge con momentos en que las mujeres se han tatuado más. Y los ejemplos que dan me parecen muy interesantes porque, por ejemplo, en la primera ola del feminismo, en países donde el tatuaje estaba instaurado, como eran, por ejemplo, Reino Unido, hubo un momento de gran adquisición de tatuajes por parte de mujeres, ¿no? Luego, por ejemplo, en los años del sufragismo también sucedió lo mismo. Y a partir de los años 70, cuando muchas mujeres empezaron a sumarse a profesiones tradicionalmente masculinizadas, ocurrió que muchas también decidieron sumarse a la práctica del tatuaje. Entonces, en el caso español, pues también me parece interesante relacionar todas estas teorías con la llegada del tatuaje a nuestras ciudades y el cómo las mujeres pudieron, en un momento de exploración de su libertad después de un periodo dictatorial tan represivo con las mujeres, pues bueno, explorar la libertad desde su cuerpo tatuándose, ¿no? Y bueno, mi análisis ha sido en todo momento pues interseccional, evidentemente, y lo que he hecho ha sido pues bueno, hablar con mujeres, ¿no? Yo he trasladado mi metodología a las narrativas personales de 20 mujeres, bueno, 18 mujeres y 2 personas no binarias. Entre ellas he hablado, por ejemplo, con las pioneras del tatuaje en España, que empezaron a trabajar en los años 80, y bueno, ya me han referido los obstáculos a los que se tuvieron que enfrentar, y con todo esto, pues bueno, he ido armando un trabajo de campo que también ha costado de mucha observación. Lo que pasa es que se ha desarrollado en pandemia y, por desgracia, muchas cosas las he tenido que hacer virtuales. Y también tiene un componente autoetnográfico mi trabajo, porque yo me he dedicado profesionalmente al mundo de la modificación corporal, en concreto haciendo piercing, y también, aunque ahora no se me ve, pero soy una mujer pues profusamente tatuada, ¿no? Y también me enfrento a muchos juicios, comentarios, estereotipos por mis decisiones estéticas, ¿no? Por los resultados voy a pasar muy a grosso modo, pero sí que es verdad que me gusta destacar que estas mujeres refieren cómo modificar el cuerpo se convierte en un acto de libertad frente a la mirada externa, cómo los prejuicios sociales laborales y familiares todavía pesan, ¿no?, a la hora de decidir cómo nos modificamos. Incluso hay participantes que me han referido cómo en verano hay momentos en que no les apetece mucho salir a la calle con un pantalón corto porque saben que se van a enfrentar a un montón de comentarios y de señalamientos. Luego también está muy relacionado, sobre todo en las mujeres a las que he entrevistado, con una expresión del yo, ¿no?, de quiénes somos, de cómo somos. Y, por ejemplo, es curioso que mujeres introvertidas usan el tatuaje para comunicar de una manera no verbal pues lo que les apasiona, a qué se quieren dedicar y bueno, así rompen como algún tipo de barrera, ¿no? También hay claramente una gran subversión, por ejemplo, de todos los ideales femeninos que tienen que ver con que España es un país muy influenciado todavía por la Iglesia Católica, ¿no?, y cómo el cuerpo se considera un lugar que no debe tocarse, que debe permanecer prístino, puro. Luego también hay un gran componente de recuerdo, ¿no?, de souvenir y de conexión con la memoria. Como comentaba, pues bueno, sigue siendo muy problemático cómo se produce el catcalling, que es un término que se acuñó en Reino Unido, que es básicamente el piropo callejero, pero en base al cuerpo tatuado. Y bueno, tristemente también se reproducen muchísimas situaciones machistas y de abuso dentro del mundo del tatuaje, porque al final, pues bueno, es como otra esfera del mundo artístico, como pueden ser la fotografía o la moda, donde de pronto han empezado a surgir testimonios, ¿no?, de abuso. Pienso también en el Me Too, en el caso de las actrices, ¿no?
Y bueno, en general las conclusiones de mi trabajo son más extensas, pero sí que me gustaría destacar en esta ponencia que el tatuaje es un fenómeno multidimensional con implicaciones identitarias muy profundas, sobre todo para las mujeres, ¿no? Por la implicación y la relación intensa que tenemos con nuestro cuerpo. Y al final se convierte en un arma de negociación de nuestro lugar en el mundo, de nuestros límites, pero también de nuestros deseos, ¿no? Porque el cuerpo puede ser también un lugar para la alegría, la celebración y la reclamación, ¿no? Y en este sentido yo relaciono, para cerrar, toda esta temática con un reclamo más general que tiene que ver con que dejemos de juzgar a las mujeres por su cuerpo, de comentar cómo nos vestimos, porque al final en todas esas valoraciones hay una base sobre la que luego se desarrollan violencias mayores, ¿no? Y en la violencia estética y en la violencia que se ejerce contra nosotras por el mero hecho de cómo nos vestimos o cómo hacemos uso de nuestro cuerpo, ya se está plantando la semilla para que luego se desarrollen otro tipo de problemáticas, ¿no? Y aquí os traigo, pues bueno, algunas noticias. Como por ejemplo abajo vemos a Scarlett Johansson y abajo en el titular de la revista pone que la actriz está tatuada de manera poco discreta. Una más problemática y mucho más grave es la de un fiscal de Baja California que ante el asesinato de una joven de 16 años lo que comentó fue que traía tatuajes por todos lados, ¿no? Que resuena un poco como con el típico es que llevaba minifalda, ¿no? Entonces toda esta problemática yo la relaciono con un reclamo más general que es que, bueno, pues que normalicemos dejar de controlar los cuerpos de las mujeres y dejar de realizar comentarios sobre los cuerpos de las personas, porque eso, pues bueno, sienta las bases para otras violencias que nos atraviesan. Y con esto terminaría mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia. De verdad, abre un panorama distinto a la expresión, no solamente y la potestad que tenemos todas, todos y todes, sobre todo todas y todes, sobre este vehículo que nos permite, que es el cuerpo que nos permite expresarnos socialmente, expresarnos emocionalmente y ahora expresarnos artísticamente, ¿no? Y efectivamente responde a ejes espacio-temporales y esta potencialidad subversiva de construcción y de reapropiación de nuestros cuerpos es algo que me parece del todo interesante y a lo mejor voy a meter mi cuchara en algo que me trajo a la mente la reflexión. Si esta práctica del tatuaje se convierte en un potencial subversivo solamente de la juventud y un poco para invitarte, ya que estás en estos marcos teóricos de estudio, si las personas de edades más avanzadas entienden el cuerpo como una forma de expresión, ¿no? Si alguien de 50, 60 años está buscando una alternativa de expresión corporal, ¿no? Como un tatuaje, como un piercing, como cualquier otra de las modificaciones artísticas que podemos hacernos o no, ¿no? Que ya me parece que es un estudio de una naturaleza diferente, pero si esta práctica subversiva solamente pertenece al sector de la juventud, como en muchas otras, y bueno, extendiendo la juventud, no la médica, sino estamos hablando ya de gente de 30, 40 años que puede expresarse a través del cuerpo o no, ¿no? Y sobre todo de esas visiones de Walt Disney de la pureza y de la blancura y del no tocar y del no hacer y de permanecer tu cuerpo como le trajeron porque era básicamente sagrado y cualquier cosa que tú hicieras con él era reprendido socialmente, ¿no? Y tachado, ¿no? Aunque no hay una ley que diga no te tatúes, digamos que el castigo social, ¿no? El señalarte socialmente es algo que permite que las mujeres en esta cuestión de que estamos nosotros reivindicando, porque primero ha aceptado el tatuaje en la parte varonil como viril, como no, y las mujeres pues todavía tardaron mucho tiempo en poderse expresar a través de su cuerpo, expresar cosas del tatuaje en sus cuerpos. Entonces una visión, Julia, que me parece muy novedosa, muy interesante, y yo espero que ya haya llegado Charo. Me parece que Charo no ha llegado, la hemos perdido inexorablemente, lo lamento muchísimo, ya no podríamos esperarle en atención a nuestros escuchas, ¿no? Pero
pero en realidad quisiera un poco, si alguien sabe algo de ella, pues levante la manita, ¿no? Y en realidad, este gran espacio construido por las mujeres de ahora, de ayer y las que vendrán posteriormente a nosotros, en este espacio lo hemos creado, es ideal para cuestionar y problematizar la diversidad de fenómenos que inciden en nuestra percepción, construcción y vivencias del día a día. Siendo mujeres en todo este espectro en el que nos movemos, somos trabajadoras, estudiantes, deportistas, amas de casa, jóvenes, adultas, niñas, ancianas, que ocupamos los espacios en los cuales nosotros convivimos entre nosotros y con otredades diversas. En esa medida, el impacto que nosotras como mujeres debemos generar para poner sobre la mesa todas aquellas cosas que hoy en día requieren solución, optimización o seguimiento en pro de construir una sociedad que a todo el tiempo nos reconozca y nos permita expresarnos como mujeres, como las mujeres, las, los, les, personas que quieren expresarse en aquella diversidad. Y debemos reconocer que el movimiento feminista fue el que abrió camino a estas diversidades de reconocimiento de diversas expresiones, formas de ser, hacer y de pensarnos en todos los momentos. No sé si tengamos por ahí Ceci o tengamos Patty por ahí o alguien más de quienes nos acompañan, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que debamos hacer? Porque hay algo que es inexorable, y voy a decir una cosa terrorífica, que tiene artículo masculino y que es el tiempo y que es inexorable. Nos está comiendo en este momento. Desgraciadamente ya no pudimos esperar a Charo, y entonces al no tener más preguntas dejamos no solamente caminos, dejamos luz, dejamos abierta toda esta flexibilización desde diversos espacios para, por, entre y para todas las, los y las, les personas que nos escuchan y que se han visto comprometidas con estos discursos que se han vertido en este gran espacio. Pues bienvenidas todas y todos, no será la última vez, tampoco es la primera, pero dejemos abierto este espacio reflexivo para todos, todas y todes. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este recorrido interesantísimo que hemos hecho desde el arte, el tatuaje y todas las cosas que nos invitan a reflexionar en cuestión de nosotras, las mujeres en este mundo y nuestro devenir histórico, social, político y artístico.